Bienvenidos a un programa más en nuestro viaje hacia una salud óptima. Hoy vamos a adentrarnos en el interesante mundo de los suplementos nutricionales y descubrir una joya para nuestro bienestar que a menudo pasamos por alto. Al igual que muchos de vosotros, en muchas ocasiones me hago la misma pregunta: ¿cómo puedo mejorar mi salud y calidad de vida? Y puedo deciros con certeza que en este camino el magnesio desempeña un papel estelar que no podemos permitirnos pasar por alto. A lo largo de los años he leído mucho sobre el tema y he descubierto cosas muy interesantes. Así que quédate si quieres profundizar más en el mundo del magnesio y sus innumerables beneficios para la salud. Quédate, pues hoy hablaré del magnesio. Y eso seguro que también te interesa. El magnesio, como mineral esencial, desempeña un papel relevante en nuestro cuerpo al participar en más de 300 reacciones enzimáticas. Este elemento vital no solo afecta a nuestra función nerviosa, sino que también incide directamente en la producción de energía. Sin embargo, lamentablemente, nuestra dieta moderna no suele proporcionar la cantidad adecuada de este nutriente esencial. La razón detrás de esta carencia es diversa. Por una parte, la dieta occidental moderna está llenita de alimentos procesados, que no son una buena fuente de magnesio, y a menudo le faltan alimentos frescos y ricos en nutrientes, que sí aportarían ese magnesio tan necesario. Por otra parte, las prácticas agrícolas intensivas han agotado el suelo de magnesio, reduciendo así sus niveles en los cultivos. Estos factores, junto con problemas de absorción del magnesio en el intestino, a causa de diferentes patologías e incluso a causa del envejecimiento, pueden hacer recomendable la inclusión de suplementos de magnesio en nuestra rutina diaria. La deficiencia de magnesio tiene un impacto relevante en nuestro bienestar. El cuerpo humano depende de este mineral para toda una batería de funciones vitales. No solo contribuye al mantenimiento del ritmo cardíaco y a un sistema inmunológico saludable, sino que también desempeña un papel fundamental en el control de los niveles de azúcar en la sangre, lo que es especialmente relevante en la prevención de la diabetes tipo 2. Además, el magnesio es esencial para la producción de ATP, el adenosín trifosfato, del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que es la moneda energética principal de nuestro cuerpo. Sin ATP, simplemente no podemos funcionar, nuestro cuerpo no funciona. Además, el magnesio también es imprescindible para la síntesis de ADN y ARN, que como ya sabéis son los componentes genéticos fundamentales de la vida misma. Esto remarca aún más la importancia del magnesio para nuestra salud global. Dada la importancia del magnesio y lo fácil que es padecer una deficiencia a causa de la dieta occidental, como os decía antes, muchas personas recurren a suplementos de magnesio para llenar este hueco nutricional. Estos suplementos se presentan en diferentes formas, cada una con sus propios beneficios. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por eso vamos ahora a explorar las diferentes presentaciones de los suplementos de magnesio, ya que la variedad de suplementos de magnesio disponibles en el mercado es muy grande y cada uno de ellos ofrece beneficios adaptados a diferentes necesidades. Uno de los tipos más destacados es el citrato de magnesio, conocido por su alta biodisponibilidad, lo que significa que el cuerpo lo absorbe muy eficazmente. Este tipo de magnesio es a menudo elegido para ayudar a la digestión y es una buena opción para aquellos que buscáis mejorar vuestra salud gastrointestinal. Por otro lado, el glicinato de magnesio o bisglicinato de magnesio, como este, es una excelente alternativa, ya que está unido al aminoácido glicina,
Esta unión hace que haya menos probabilidad de que cause diarrea, lo que lo convierte en una elección acertada para quienes tienen digestiones más, digamos, sensibles. Este es el que yo tomo. Os dejaré un enlace en la cajita de la descripción por si queréis echarle un vistazo. Por cierto, no me patrocinan. Para quienes luchan contra la fatiga o la fibromialgia, el malato de magnesio podría ser una buena opción. Este tipo de magnesio, que va unido al ácido málico, puede ser de gran ayuda en la producción de energía, lo que puede mejorar cuando tienes sensación de agotamiento y los síntomas también de la fibromialgia. Si estás interesado en mejorar tus funciones cognitivas y la memoria, el magnesio L-treonato es una opción. Se cree que esta forma de magnesio penetra más eficazmente la barrera hematoencefálica, lo que podría contribuir a mejorar la función cerebral y la memoria. También tenemos el taurato de magnesio, que en numerosas ocasiones se recomienda para mejorar la salud cardiovascular. Al estar unido a la taurina, un aminoácido conocido por sus beneficios para el corazón, este tipo de magnesio puede ser una opción valiosa para mantener una función cardíaca saludable. Luego hay opciones que ofrecen una gran cantidad de magnesio elemental, pero cuya absorción es malísima, como puede ser el óxido de magnesio o el hidróxido de magnesio, lo que los convierte en puros laxantes y que pueden ser tu elección para aliviar de forma temporal el estreñimiento o el reflujo ácido. La elección del tipo de suplemento de magnesio adecuado depende de tus necesidades y objetivos de salud individuales. Así que sigue explorando y considera consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlos en tu rutina diaria. El magnesio es un nutriente fundamental que desempeña un papel esencial en el mantenimiento y mejora de la salud en general. A pesar de su amplia biodisponibilidad en numerosos alimentos, nuestras dietas modernas y las prácticas agrícolas actuales a menudo nos dejan deficientes en este mineral. Este agotamiento de magnesio puede tener efectos perjudiciales en nuestra salud, ya que este mineral es necesario para un conjunto diverso de funciones vitales en el cuerpo. Regula la función del corazón, respalda un sistema inmunológico saludable y estabiliza, por ejemplo, los niveles de azúcar en sangre, lo que es crítico para prevenir condiciones como la diabetes tipo 2. Además, el magnesio es un componente clave en la producción de ATP, la principal molécula de energía del cuerpo, y también desempeña un papel fundamental en la síntesis de ADN y ARN, los componentes genéticos fundamentales de la vida. Dada su importancia, considero que los suplementos de magnesio, en sus diversas formas, se convierten en unos buenos aliados en nuestra búsqueda de una salud óptima. Estos suplementos pueden ayudarnos a cerrar la grieta entre lo que obtenemos de nuestra dieta y lo que nuestro cuerpo realmente necesita. No obstante, es importante que antes de comenzar cualquier régimen de suplementos, consultes con tu médico. De esta forma, podrás asegurarte de que la elección y dosis del suplemento se ajusten a tus necesidades de salud individuales. Yo personalmente tomo el bisglicinato de magnesio, pues es el que mejor me sienta. Como os he dicho, os dejaré un enlace en la cajita de la descripción. La salud es un tesoro que no se puede evaluar, y el magnesio, en sus diversas formas, puede ser una herramienta valiosa para mantenerla en su máxima expresión. ¿Tomas algún suplemento de magnesio? ¿Cuál es tu preferido? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios, y si lo haces con la frase "necesitamos magnesio", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa, que es gratis, y comenta. Compártelo, ¿por qué no?, por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es comentar, porque comentando mucho, seguro que conseguimos que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el ejercicio definitivo para perder grasa abdominal.
Si dejo el magnesio me dan calambres en las piernas.